Después la aventura de París. Yo he ido a París desde los 16 años y allí, cuando España era un cuartel, allí se respiraba libertad. Y en Teoría de Luz, un poemario, eh, hay una, una parte dedicada a París de, las que, de la que voy a leer algún poema. Metro de París, línea 6. Ella ha entrado en Picpeace y se ha sentado frente a mí. Sus palomas cansadas buscan el regazo mientras sólo me mira por un fugaz instante. Hay algo de eternidad en esa mirada velada de monotonía. Los fluorescentes del vagón son incompatibles con el día gris. Beler, dimesnil, esta línea seis me llevará tal vez a ninguna parte. Quiero que siga ahí, sentada, mientras cruzamos el Sena. La línea seis aparece y desaparece como mi deseo de vivir túneles y tejados, estaciones llenas de negros cansados, de blancos cansados, de ninfas con auricular inmóvil, de labios, ojos, formas, miradas, besos, caricias. Cuede lagar. No te bajes, por favor. Ya llegamos. Déjame que te contemple furtivamente porque hace tiempo que no sentía el estallido de la belleza en mi alma. Los asientos de plástico marrón no saben de estas cosas, ni los anuncios de las estaciones sea feliz en Turquía por 500 euros. En la Place d'Italie se ha llenado el vagón. Hay un vaivén de gente azarosa y extraña. Se la van a llevar y yo estoy muerto, atado a mi vida, en mitad de las seis. Llegaré solo a Danfer, Rosero.